la nueva constitución nos va a enfrentar entre chilenos indígenas y no indígenas. Queremos paz. Rechazamos. La rabia todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia. Pensar con rabia. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito. Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con amor es educar. Un techo con amor es hogar. Un grupo con amor es equipo. Un acuerdo con amor es compromiso. Proteger con amor es cuidar. Un trabajo con amor es orgullo. Un derecho con amor es equidad. Un rechazo con amor es una nueva oportunidad. Y un sueño escrito con amor es lo que todos queremos. Por una constitución escrita con amor. Rechaza por una mejor. Hay un momento del día en que todos nos ponemos a pensar. Conversamos con nosotros mismos, sacamos cosas en limpio. Y ahora último, hay un temita que nos tiene a todos así. ¿Será que la nueva constitución nos hace mejor? No quería que la escribieran políticos y los convencionales pelearon igual que políticos. Quiero caminar tranquila por la calle y esta constitución no siento que me proteja. ¿Por qué va a haber dos tipos de justicia si se supone que la justicia es ciega? Si la vivienda que te da el Estado no puede ser tuya, murió el sueño de la casa propia. Nosotros pedimos cosas súper claras y siento que escribieron lo que quisieron. Todo bien con mejorar las pensiones, pero que no pueda dejar mi plata en herencia a mis hijos, si es mi esfuerzo. No sé si confío en las personas que escribieron esta cuestión. Si la salud es estatal, ya me imagino cómo van a estar las filas de los consultorios. ¿Cómo puede ser que le estén dando más derecho a los delincuentes que a las víctimas? Esto no es lo que nos prometieron, para nada. Me encanta que la salud y la educación las garantice el Estado, pero no sé si quiero que sea mi única opción. Si voté apruebo y ahora no apruebo, ¿estoy siendo inconsecuente? ¿Seré el único que se está armando este caldo de cabeza? Y si tú también lo estás pensando, es porque te importa. Y quizás porque tú también sientes que mereces más. Rechaza por una mejor. Señor, ¿estamos listos con tu pintura? ¡Buena! ¡Ni se nota! ¡No te conformes! Si está mala, está mala. Estamos listos con el dedo. Quedó como nuevo, Doc. ¡No te conformes! Si está mala, está mala. Pasé mi infancia esperando el bullying. Pero nunca pasó. Estuve en 5 colegios distintos y jamás me sentí discriminada. Pero desde que empecé a ir a la universidad, descubrí con tristeza que son los adultos y el mundo real los que se encargan siempre de recordarme que tengo esta condición. ¿A ti te sacan fotos cuando vas en la calle? A mí sí, y me pasa seguido, donde ande. Me empiezo a cuestionar y preguntar qué van a hacer con esas fotos, a dónde van a parar, a algún grupo de WhatsApp o qué. He escuchado a mamás que le dicen a sus niños, si no te comes toda la comida, vas a quedar así. Mi pasión es la danza y la actuación. Mi sueño era estudiar algo relacionado a eso, pero sabía el tipo de papeles que me ofrecerían. A veces me inunda la pena, pero entonces recuerdo mi bella infancia, en donde viví días sin violencia. Seguí de cerca todo el proceso constituyente. Yo voté apruebo,
pero yo no puedo avalar la violencia. Me choca profundamente. Y viendo las sesiones de trabajo de los convencionales, no podía dejar de acordarme de lo que vivo yo cuando me discriminan. Vi un bullying despiadado, por lo que no pude evitar preguntarme cómo es posible escribir una constitución con ese nivel de violencia. Asumieron de manera arrogante la supuesta voz de todos, pero dejando fuera a miles y miles de chilenos con sus causas. Esta es una propuesta que excluye a cientos de chilenos trabajadores, gente esforzada que votó apruebo porque querían que se acabaran los abusos. Pero nadie habló de eso. Mucho más importante era la plurinacionalidad. Pero, ¿de verdad somos tantas naciones? Yo rechazo la exclusión. Rechazo el bullying que vi en cada sesión de los convencionales. Rechazo todo lo que no provenga del amor. Chile es un país hermoso. Rechacemos este texto escrito con rabia. Redactemos uno nuevo, un texto que provenga única y exclusivamente del amor. El Chile que queremos se construye con los sueños de cada uno de nosotros. Un Chile mucho más unido. Una casa para todos y todas. Un Chile que pueda mirar al futuro con esperanza. Pero esta propuesta de nueva constitución no interpretó bien los sueños de todos los chilenos. Pero podemos volver a empezar. Digamos todos juntos. Esto del ciclo constituyente nos va a salir caro. El país se va a ir a la cresta. Ay, no diga eso, si hay que trabajar igual nomás. Claro que se va a ir a la cresta. Pero si seguimos con este bodrio. Llevan 40 años intentando hacer algo y quieres seguir. Oye, típico de facho pobre. Alejandra. Déjala, mamá. Si cree que la plata sale de los árboles. Además, ¿para qué quieres más derechos si no hay cómo financiarlo? Típica zurdita. Solidaridad con el bolsillo ajeno. Paren el hueveo. En esta familia no hay derecha ni izquierda. Que hay gente común y corriente. Pero papá, entonces... Pero nada. Con su mamá nos hemos sacado la cresta para que ustedes puedan estudiar en el colegio subvencionado y ser la primera generación en ir a la universidad. ¿Todos votamos a prueba de entrar acá o no? ¿Alguna vez vieron a su mamá y a mí hacer alguna diferencia entre ustedes? ¿Por qué la nueva constitución no nos trata a todos por igual? Porque en esta familia y en Chile nadie sobra.